es Noelia Pacheco? Noelia Pacheco hoy en día es una artista plástica. Bueno, le cuento más o menos mi historia. Desde chica me encantaba pintar. Me crié toda... Hasta los 20 años me crié en Resistencia, pero nací en Santo Tomé Corrientes. Luego, más adelante, me fui a Buenos Aires. Y allá en Buenos Aires descubrí mi pasión por el arte. Sería... Yo, de chica ya, como dije, me encantaba la pintura, me amaba pintar y dibujar. Pero allá fue cuando dije, quiero ser artista, voy a hacer lo que amo, ¿no? Voy a hacer lo que realmente siento en el alma. Y no, entonces me fui a estudiar pintura en el Centro Cultural de Bécar, en San Isidro. Estudié por dos años y era como... Era muy lindo, pero era como que era muy estructurado y tenía que hacer cosas que me decían. Y yo dije, quiero ser yo, voy a empezar a expresarme, a hacer lo que mi mente dice, ¿no? Y entonces dejé pintura, entré a la Escuela de Bellas Artes, Regina Pazzi, donde hoy en día estoy yendo a la Facultad de Bellas Artes, y empecé a experimentar, a ver que el arte abarcaba mucho más que antes, ¿no? Que el arte clásico que era antes. Hoy en día el arte es todo. Podés expresarlo de miles de maneras, ¿no? De miles de diferentes maneras. Y no hay nada. Y empecé a experimentar, empecé a participar en concursos, gané un par de concursos, empecé a ir a museos, a dejar mis books. Y bueno, me empezaron a llamar y acá estoy hoy en día y voy a presentar una muestra, ¿no? Noelia, ¿por qué Bécar? ¿Por qué allí en Buenos Aires y tan lejos de lo que es tu raíz, digamos, de lo que es Chaco, Corrientes, el Nordeste? ¿Por qué la decisión de ir a Bécar? ¿Qué tenías, familiares? En realidad estoy en San Fernando allá y estudiaba en Bécar. No, me enamoré, conocí el gran amor de mi vida y me llevó a Buenos Aires, pero me costó muchísimo desarraigarme de la tierra, de mi tierra, porque realmente yo amo Resistencia, amo Chaco y es algo que lo llevo siempre en el alma. Hay obras que yo pensé en mi tierra, ¿no? Bueno, esto de irte, ¿qué se sintió cuando estabas allá? De repente estabas haciendo alguna de tus obras pensando en tu tierra. ¿Qué pasaba por allí, por esa mente? Y pasaba muchas cosas. Lo que pasa es que yo soy muy soñadora, muy fantasiosa, y eso se ve en mis obras, se refleja. O es una obra mía y ves lo soñadora y lo fantasiosa y las ideas que tengo, ¿no? Son muy surrealistas, mis cuadros son surrealistas.